Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. San Judas Tadeo, ruega por nosotros. Y ofrecemos este quinto misterio por todas las personas mayores de nuestra comunidad. San Judas Tadeo, te rindo mi oración. Te damos las gracias, apóstol del Señor. Llegó el día más esperado para todos los católicos, todos somos devotos de San Judas Tadeo, es celebrar este día, tantas bendiciones, tanto que le pedimos. Pues esto es algo poquito que se le da, ¿sí? Y esto es cooperación de mucha gente, del Güero, de Claudia, de Ere, de estas niñas aquí que me ayudan, de mi señora, de mi familia, de todos ellos que nos hacen el favor de ayudarnos, como ves, para dar un poquito a la gente que estamos aquí. Sí, tú y yo hicimos juntarnos nuestros San Judas, él con suyos y nosotros con los de nosotros. Mi hija, mi marido y todas las personas nos ayudan para hacer esta bonita tradición, ¿verdad? Nosotros somos muy agradecidas con San Judas, somos muy devotas y mientras podamos y sigamos, aquí vamos a estar. Somos devotos a San Judas Tadeo. A veces le pedimos milagros y hacemos, nos los cumple o así, ¿verdad? Le pedimos un favor y él nos ayuda. Eso es algo que viene de una tradición muy hermosa, ¿verdad? Que nosotros los católicos, bueno, yo como comerciante, pues para mí es algo muy especial este día porque es nuestro patrón del trabajo. Entonces lo venero, yo tengo mucho tiempo venerándolo y pues siempre le pido por mi familia, por los comerciantes, por mucha gente, ¿verdad? Hay veces que, a veces no nos conocemos, pero pedimos por toda la gente, por bendiciones. Si entre nosotros nos cooperamos, unos dan una cosa, otros dan otra, y pues es algo muy bonito que pues yo digo que nos bendice siempre cada año, y cada año le hacemos este convivio. Y los invito a todos, y a vivas San Juditas. Muchas gracias por todo. Qué lindo. San Juditas a todo mundo va a ayudar. Porque tenemos tanta fe en él. Muchas. ¿Y ha hecho milagros? Sí. Y nos los va a seguir haciendo. ¿Qué le pidió usted a San Juditas? Pues por mi salud de mí y de mis hijos. Y de pues toda la gente que de verdad lo necesita. ¿Ustedes de aquí de Río Verde? De Ciudad Fernández. No, pues muy bonito y muchísimas gracias y que Diosito les rinda todo lo que están haciendo para la gente por el aniversario de San Juditas. Más que nada, él. Felicidades para él también. Si se viene, no, mamá, está porque no van a atropellar una...